aquí una ventanita en cristal donde uno puede ver exactamente el nivel de aceite que le queda y la condición del aceite. Ya cuando se pone de este color, aunque está bueno, pero es medio maniático y pues siempre se lo cambio cuando se pone así, este colorcito medio browncito. Para cambiarlo es bien sencillo. Tiene un tornillito que básicamente se lo quita, le pone una bandejita, recoge el aceite viejo, una vez se vacía, lo ajusta nuevamente y lo llena. Se llena siempre hasta aquí, hasta esa callita de marca full. Siempre es importante utilizar el aceite de fábrica. Este motor usa aceite obviamente Mercury, 4-stroke, 10W30. Nunca, nunca, nunca le echen otro tipo de aceite, ¿verdad? Siempre se recomienda que le echen el de fábrica. Y así pues el motor mantiene toda la garantía, ¿verdad?, que tu dealer ofrece. Y vamos a proceder a cambiar el aceite con la cámara aquí en standby. La ventaja de este motorcito es que todo se hace con copa número 10. Una chulería para mecaniel. Un poquito apretado. Vamos a sacárselo. Vamos a la bandejita primero. Para hacer que no caiga aceite al piso. Ahí está. Como todo usa bien poco aceite. Por ejemplo. Un ratito ahí lo que le ocurre y vaciado por completo. Okay. Una vez casi vacío por completo, lo que está goteando nada más, entonces vamos a ponerle el taponcito de nuevo. Contando la bandeja con una mano, la misma vez. Ok, vamos allá. Vamos a secarlo un poco. Ok, quedó. Limpiarlo bien. Y se le da el ajustecito. Ahí quedó. Entonces, vamos a echar el aceite ahora. Si tienen un buen pulso, pues pueden hacerlo de esta forma. Echárselo directamente desde el pote. Hay que llenarlo exactamente hasta la rayita de arriba. Nunca lo sobrellenen. Ups. Ahí quedó. Echar un chispito más, un poquito de cosa nada más. Ahí ya quedó, eso es todo. Entonces vamos a poner el tapón. La razón de que entra derechito, esto es plástico, no queremos dañar la rosca. Prenderlo. Ahí quedó. Listo para la pelea.
cambiar el spark. Está ubicado en la parte izquierda del motor. Esto es algo bien sencillo también de hacer. Aquí le va a hacer falta una copa a 5 octavos. Vamos a ponérselo. Malito, aunque funciona, pero ya está un poquito gastado. So, siempre es bueno que se lo cambien cuando está ya en esta condición. Volvemos, no nos queremos quedar a pie. Este es el nuevo spar. Esa es la numeración que del spar que lleva de fábrica, 3481 DCPR 6E. Con la mano, un poquito de chabón para poner ahí, ahí queda. Esto tampoco queremos ajustarlo mucho, simplemente un poquito de torque para que la junta haga el efecto. Y apretadito y ya. No aprieta mucho porque después si en el mal necesitas cambiarlo. Si no tienen mucha herramienta, pues no quieren, ¿verdad?, que esté tan apretado, ¿verdad?, que no puedan resolver. Le ponen el cable, él va a hacer un clic. Ahí entonces significa que encajó y ya está. Ahí quedó. Calienta el tren de tocado, como pueden ver, lo ponen aquí en el cabello en restart y yo prende de uno. Como el motor está caliente, lo voltea un poquito para que el restart quede con esta agujita aquí y prende tocado. Este es tremendo motor, ya con este upgrade que le hicimos no debería fallar por mucho tiempo. Importante siempre le den mantenimiento. Una vez lleguen a su casa, ¿verdad?, después de usarlo, hagan esto mismo. Lo clochean, lo meten en un balde con agua, lo prenden por 5 minutos, proceden a cerrarle la llave. Lo importante es cerrar la llave y dejarlo prendido hasta que el motor se apague. Eso lo que ayuda es que entonces el carburador se vacía de gasolina y la gasolina no se seca, creando esa costra, ¿verdad? Lo importante siempre hagan eso, le cierran la llavecita. Él va a estar prendido un buen rato ahí, hasta que se apaga solito.